¿Estáis todos ahí? ¿Todos preparados? ¿Listos? Bien. Arranquemos. Bienvenidos a la cripta del Ex Luger y estamos aquí desde la fila 13. Empecemos. Hoy hablaremos de Turbo Kid. ¿Qué podemos decir de Turbo Kid? Turbo Kid es una película de 2015 dirigida por tres chavalitos que se llaman Joan, Fran y Anouk. ¿Ok? Son de la Canadá francesa. Ok. Y estos chavales son realmente aficionados, tampoco han hecho mucha historia, hicieron un par de cortos, uno de Pac-Man, que es bastante mucha casquería, rollo gore, rollo en plan estilo Troma y por ahí. Y luego sacaron el corto de Turbo Kid antes de la película en 2011. Se llama Is for Turbo, bueno, Turbo Kid corto lo encontraréis fácilmente, ¿vale? Entonces estos chavales, la película este largo que han hecho en 2015, la verdad es que es la hostia, recopila realmente, salió a la vez que el corto de Kung Fury, a que todos muchos hemos visto ya, es la hostia. Y la verdad es que tiene todo lo que a un puto fan de los 80 le puede molar. Tiene su Power Glove, tiene su puta bici ahí de puta madre. Es que joder, está rodeado de ese rollo súper ochentera. La música es brutal. La música también está hecha por unos tíos que se llaman Les Matos, también canadienses, franceses. Y la verdad es que joder, es todo la música, el ambiente, el rollo es la hostia. Cuando va el tío ahí con las putas bicis persiguiendo una manada de hijos de puta, como si fuera realmente, es como dices, joder, es Mad Max, pero sin coches brutales. Y motos y gasolina y ¡guau! Y tiros, no, no, qué va, tío. O sea, es todo. Una persecución, es el tío en la puta bici corriendo como un hijo de perra. Y de repente siguiendo una manada de 7, 8 pavos en bicis, lanzándoles ¡pa! Unos discos afilados para cortarle la puta cabeza. Y todos hay combates de béisbol y movidas así, súper hardcore. Y está muy bien. Es una peli de ciencia ficción, acción, ¿vale? Tiene su toque de casquería. Que la casquería, la verdad es que está muy, muy, muy guay. Y joder, es genial, o sea, os recomiendo mucho que la veáis. Realmente, a ver, encontrar un poco la historia, pero tampoco quiero haceros muchos spoilers, porque si no, es una mierda. Como siempre, ¿ok? Es una película que comienza un chaval, que tendrá, ese chico tendrá una edad de unos adolescentes, bueno, unos 18, 19 años, ¿vale? Que se encuentra en un mundo apocalíptico, ¿vale? Que tiene que buscar lo que sea para poder vivir, lo típico, buscar chatarra, tal, la llevan a una especie de sitio donde lo canjean por agua. Y esa clase de cosas, ¿no? Y el tío va a ser que en su casa, en su búnker que está debajo de tierra, es un tío que va recopilando, pues eso, va cogiendo muñequitos, tal, cosas y tal, cómics, y está súper obsesionado con un superhéroe que se llama Turbo Kid, ¿vale? Que luego, pues el tío adquiere esa personalidad. Ok, y está súper, ¡buah! El tío flipando con ese tío, ¿vale? Y en una de esas búsquedas encuentra una especie de, como, de nave o así, que se ha quedado totalmente petada, nave o avión que se ha quedado ahí petado de ese tal Turbo Kid, y encuentra la ropa y el guante y todo, ¿no? Y el tío, claro, dice, guau, me llevo esto, esto y esto y esto. Y se lo pone, tal, el tío, tú súper preparado, la ropa súper chula, con el Power Glove, por supuesto, que le hace unos rayos que te cagas, petando cabezas a Destroy. Y vamos, empieza el tío ahí todo motivado. También encuentra una colega desde el camino, que tampoco os voy a comentar mucho el rollo que iba esa tía, os sorprenderá y tal. Que además la tía va en su bici con un unicornio, una cabeza de unicornio ahí de puta madre. Y su arma es un bate de béisbol roto con un enano encintado en la punta. Puta arma más cojonuda no podías tener, nena. Oh yeah. Genial. Y más que, tampoco quiero contaros muchas historias. Hay un. El malo, malo, maloso, maloso de la muerte de esta película es el Michael Ironside, ¿vale? Michael Ironside, que es el malo de Scanners. Luego también salió en Starship Troopers. Salió también el malo de Desafío Total y en mogollón de pelis, ¿vale? Es un tío que ha salido en tropecientas películas, ¿vale? Tanto ochenteras como ahora. Y la verdad es que es un malo muy malo, muy maloso. Muy malo, 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 malo. Qué malo eres, tío. Y poco más. No quiero tampoco develaros muchas historias. Quiero que veáis la película, que opinéis por vosotros mismos. Yo solamente os digo que os aconsejo la peli porque está guay de puta madre. Si os mola todo ese puto rollo ochentero con rayos y cosas y por medio algo de casquería, todo ese mundillo Mad Max y por ahí, os va a gustar esto seguro, ¿vale? Y la música es de puta madre. Así que, chicos, hasta aquí hemos llegado y colorín colorado,
este cuento se ha acabado. Así que tengáis dulces pesadillas y nos vemos próximamente. Hasta luego.